Queridos meláticos, espero que se encuentren muy bien. Como siempre, yo les doy la más cordial bienvenida a este su canal Melático MX, que como siempre pues tiene como propósito brindarles a ustedes posibilidades reales de armar combinaciones potencialmente ganadoras desde 10 pesos. Así que pues ya estamos aquí con los datos actualizados de Melate Clásico. En esta ocasión pues tenemos actualizada nuestra tabla de números primos. Estamos ya con el sorteo 35-51 y vamos con el 35-52, que se va a llevar a cabo el día miércoles 23 de febrero del 2022. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues a 51 sorteos, el último apareció 3 primos, 3 compuestos. Y vamos viendo cómo va agarrando forma nuestro conteo de números primos, porque ya en 51 sorteos, la combinación 2 primos 4 compuestos toma la delantera, como debe de ser, como es el ideal, de 17 apariciones de 34, máximo 35 esperadas, 3 primos 3 compuestos con 9 de 19 esperadas y un primo 5 compuestos con 18 apariciones de 30 esperadas. 0 primo 6 compuestos se coloca con 2 apariciones de 10 esperadas, va un poquito rezagado lo que habíamos dicho, porque ya debería haber en 51 sorteos al menos 5 apariciones de manera óptima. Quien ya alcanzó su probabilidad, 4 primos 2 compuestos, 5 apariciones de máximo 6 esperadas, ya con mucho esfuerzo, pero pues ya la alcanzó. Así que checando nuestra tabla de números primos, que pues es la que más datos nos va a dar, notamos el patrón de aparición, que pues va muy consistente, muy coherente. En un primo 5 compuestos, 2 primos 4 compuestos y 3 primos 3 compuestos. Así que, en teoría, siguiendo este mismo patrón, la siguiente jugada pudiera ser un primo 5 compuestos o 2 primos 4 compuestos. Sin embargo, si ustedes quieren hacer una jugada arriesgada, noten ustedes que la combinación 0 primo 6 compuestos apareció por última vez el 14 de noviembre del 2021 y de ahí a la fecha no ha aparecido en básicamente 2 meses. Así que por periodo de no aparición, también tendría yo una jugada de reserva con únicamente números compuestos. Pero como siempre, ustedes tienen el mejor criterio y la mejor decisión. Yo solamente les doy algunas herramientas. Dicho esto, nos vamos con la tabla de números a evitar. Recuerden que esta tabla pues son los números que en teoría debemos evitar jugar en cada una de las posiciones. Por ejemplo, en posición número 1 tenemos que los números a evitar son 3, 10 y 29. Es decir, yo no debo de iniciar mi jugada con ninguno de estos números. Posición 2, 5, 8 y 27. Posición 3, 34, 14, 19, 40 y 8. Posición 4, 44, 37, 25, 17, 48, 26 y 23. Posición 5, 53, 54, 35, 42, 24 y 47. Y posición 6, 55, 56 y 54. Estos son los números que en teoría no debemos de elegir al momento de armar nuestras combinaciones. Sin embargo, claro, no significa que no puedan utilizar un 54 en posición 5 o un 25 en posición 3, etcétera, etcétera, etcétera. Están destinados estos números a no ser usados solamente en la casilla o la posición antes descrita. Dicho esto, nos vamos con nuestra esperada tabla de números combinables totalmente actualizada, en donde hacemos un recorte de 24 números, pasando de 56 a solamente 35 números. Con esto, quitando más del 90% de las combinaciones que por probabilidad pues no van a aparecer, y en donde esperamos que se concentren en estos 35 números pues los 6 ganadores más el adicional. Ya ha pasado, ya lo hemos hecho. Cuando no lo hacemos estamos muy cerca, con 4, con 5 más el adicional, así que pues funciona bastante bien. Pero siempre dependeremos del factor suerte, que pues es la variable a vencer, y que pues si se encapricha puede sacar combinaciones bastante extrañas, bastante impredecibles, pero pasa muy de vez en cuando, y eso pues es algo muy bueno porque nos da más posibilidades de armar combinaciones potencialmente ganadoras con incluso una jugada básica de 15 pesos. Así que ya lo saben, los números primos están marcados con verde, los números compuestos con fondo blanco, y de aquí tendrán que decidir si utilizan 1, 2 o 3 primos y 3, 4 o 5 compuestos. La decisión es completamente suya. Mis queridos meláticos y meláticas, hasta aquí el pronóstico
pronóstico predicción del sorteo Melate Clásico 35-52 que se va a llevar a cabo el día miércoles 23 de febrero del 2022. Si les gustó el video, no se les olvide darle like, compartirlo con sus amigas y amigos en redes sociales, y si gustan formar parte de esta hermosa comunidad, los invito a suscribirse al canal. Recuerden que yo siempre les voy a estar deseando mucho éxito, suerte y fortuna, y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos. Cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan excelente semana y, como siempre les digo, hasta luego.